Hey now, take a step outside and seize the day now. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Panas y Vino Tinto. Aquí estamos sus anfitriones Pedro Bozo, Andreina Pacheco, Julio Castellanos, Luis Cote, equipo completo en un programa especial de Panas y Vino Tinto, considerando, muchachos, que hoy es el Día del Periodista Deportivo en Argentina y también en y todo bueno. El mundo, podemos decirlo ya. Es nuestro día, el día de los colegas, el día de nuestras experiencias. Un aplauso. Hoy un programa especial. A una labor noble, ¿ah? Programa especial. Y muy bueno. Es un oficio, sí. Y creo que uno de los oficios que más vocación necesita. Sí, me ¿no? corregirán ustedes. Creo que el médico también necesita mucha vocación. Necesita mucha vocación porque tiene que conocer del deporte, tiene que apasionarle el deporte. Y para día a día hay que estar investigando porque si no, te liquida. Total. Hay disciplinas deportivas que son muy difíciles de llevar si no conoces de la materia. Una, el béisbol. Se te nota cuando hablas pepada de béisbol. Claro. Por eso algunos no hablamos. Yo escucho. Solo preguntamos y... Yo escucho. Igual exacto. No, igual creo que todas las disciplinas deportivas tienen su... Yo de rugby, por ejemplo, no puedo hablar. Y creo que es una profesión que te exige permanentemente, considerando que, como mencionaste, Andreina, el fanático posiblemente sea más adicto a consumir material sepa deportivo más, que nosotros mismos. Sepa entonces más que el mismo periodista. Estar a la altura de ellos y saber más para poder hablar con credibilidad delante de un público. Y obviamente ¿no? tener un plus, ¿no? De por qué eres periodista, de por qué puedes analizar. Julio es por lo bello físicamente que es. Claro, claro. Una de las cosas, ¿no? Entre otras. No, porque si no cualquiera... Nosotros pasamos por eso los periodistas, que nos digan como que cualquiera puede hacer nuestro trabajo... y por eso tenemos que tener... Y no es así, no es tanto así, es difícil. No, sino porque eres... Lo más difícil a veces es incluso la objetividad, ¿no? A la hora de analizar. Sí. Sacarse un poco la camiseta, la cual yo no lo hago por lo visto. Pero... El tipo lo logra en un chat bien tinto. Sacar la camiseta, pero... No lo estás aplicando. No, en serio, la objetividad. Sí, no. ¿Sabes qué? No cayó justo mi comentario. El dicho. Ya va, rebobinemos, no lo dijiste. No, pero eso ha cambiado un poco. Ahora el periodista puede... A mí no me molesta cuando sé que un periodista es partidario de un equipo, pero tiene la capacidad de demostrar que habla con objetividad. Esa es la clave. Obvio, pero digo, a veces es muy difícil justamente sacarse es el rol de fanático, de hincha, no con la selección, pero sí con algunos clubes. En mi caso, en Venezuela, yo no soy hincha de ningún club, me gusta Caracas, sí, pero ahí no es que tenemos la pasión futbolera. Jugaste en las inferiores, ¿no? Claro, jugué en las inferiores de Caracas, pero no, eso no significa que sea hincha acérrimo del Caracas, como aquí sí puede llegar a ser, no sé, un Barça, se sabe que es de Boca, Giraldo, claro. No me acuerdo de quién es, pero bueno, tienen los argumentos necesarios como para saber. Yo creo que es un tabú innecesario, Totalmente. Un tabú innecesario, porque cuando tú empiezas a hablar, se nota si estás hablando con objetividad o no de un hecho, y bueno... Ya depende de ti, de cómo te desenvuelves. Igual acá se nota mucho a veces los colores de las camisetas de algunos periodistas que están en la es tele, notorio, de los clubes. Los comentarios en las redes sociales, claro, son súper secados. Que lanzan mucho para ese club. Pero sabes que es normal que un periodista tenga un equipo, es lo más normal del mundo. Pero es que ¿cómo inició la pasión de un periodista como hincha? Totalmente. Le gustaba un equipo. Y de ahí empezó o se diagramó la pasión por el deporte. Es un buen punto ese, porque todo periodista deportivo tiene equipo. Todo periodista deportivo tiene equipo. Tiene dos sueños. El primero, ser profesional, deportista profesional. Frustrado todos. Es frustrado, después pasa a tratar de ser periodista y a veces lo logra, a veces no. Claro. Pero ese es el primer sueño, ser atleta profesional de la disciplina que te gusta. Claro, es por eso que hoy tenemos un programa especial. Esta hora se la vamos a dedicar al periodismo deportivo, a nuestras experiencias. Tenemos dos invitados, Mari Ferro, periodista deportivo de Meridiano Televisión en Venezuela. Está en Caracas, la voy a llamar dentro de un ratito. Y también Max Cordar, un tipo de muchísimo recorrido, sobre todo para nosotros que somos contemporáneos. Tenemos aproximadamente 27, 28 años y crecimos escuchando a Max Cordar comentando los partidos de la Champions, de la Liga de España. Así que vamos a tener el gusto de compartir también con ellos las experiencias que han podido vivir en su carrera profesional. Hoy día Max en Italia, ¿no? Haciendo vida en Italia. Hoy por hoy está en Miami, me contó por WhatsApp. ¿Sí?
pero estuvo mucho tiempo en el viejo continente. Bueno, más adelante pero que nos cuente él por qué él cambió de locación, ¿no? Ah, ok, no está de visita. Está en Miami. Se mudó a Miami. No sé si de manera permanente. Bueno, eso lo hablaremos con él, claro. Exactamente. Pero sabes que a mí me pasó, por ejemplo, hablando de eso, que es totalmente así, crecimos escuchando, bueno, sí, cuando Max nos escuche va a decir que le estamos diciendo viejo. Pero crecimos escuchando a Max Cordaro y a mí me pasó un día, yo no tuve la oportunidad de trabajar con Max Cordaro, pero un día llegó una pauta, me iban a pasar. Claro, porque compartieron en Meridiano. Sí, pero yo con Max no compartí, ya se había ido cuando yo llegué. Pero cuando me pasan buscando en la banda de Meridiano y me monto, estaba Leopoldo Salazar. Y ya, me iba a tocar comentar con Leopoldo Salazar. Claro. Y yo, hola. Y obviamente es una persona que estás viendo. Yo me acuerdo ver a Leopoldo y a Richard Méndez mucho. También Alex Candal en su momento en Meridiano. Y después tener la oportunidad de estar comentando junto a él. De verdad que fue una experiencia espectacular. Sí, a veces pasar justamente ese rol que nos da el periodismo, que pasas de admirar a alguien a luego estar compartiendo cabina de transmisión. Y no solamente en transmisiones, sino también en sí, en estudio. A los deportistas. Día a día. Ah, porque claro, tú sí, también empiezas admirando a los deportistas. Claro, y correcto. Después oye, a mí me los entrevistas también. Y a veces se desarrollan relaciones de que van más allá de la profesional, sino de amistad y otras cosas. Mi infancia fue de ver mucho fútbol y consumir mucho Meridiano Televisión, que tenía muchos derechos cuando nosotros estábamos chamos. Y eso tenía era el uy, 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 Leo, y el ¡qué gol! De Candal. Esas dos me quedaron grabadas por siempre en mi vida, sí, tatuadas en la mente. La publicidad que hacía Candal con el gol, ¿no? Claro. La publicidad de la harina era inolvidable. Sí, totalmente. Inolvidable, sí. Totalmente. Y a mí me pasó también con jugadores de la selección. Yo tuve una época cuando llega el boom de Richard Páez, yo estaba niña y yo hice que mi papá me llevara por todos lados. O sea, yo llegué a Maracaibo, a San Cristóbal, a ver a la selección nacional. Y bueno, mi papá tenía un poquito de influencia. Yo podía entrar, o sea, tengo afiches firmados, franela, fotos con todos esos jugadores que después me tocó entrevistar. Y bueno, era lindo. Con algunos era chévere, con otros fui bastante fastidiosa, la verdad, cuando estaba niña. Menos mal que después no se acordaban de mí. Sí, yo los perseguía por todos lados. No, yo espero que no se acuerden. ¿Ustedes son de los que tienen coleccionados artículos firmados? No. Camisetas. Yo sí, la verdad no. Que... Sí. No, no, les iba a preguntar porque yo tengo muy pocas cosas. Yo tengo cosas de la selección. Tengo otros amigos, colegas, que tienen, no sé, un arsenal increíble de... pelotas autografiadas, franelas. Lo que pasa es que nosotros también nos encontramos en una situación especial en la cual dejamos nuestra tierra, nos vinimos a Argentina, a Buenos Aires. Sí, entonces, sí, es un punto. Había que meter la ropa, lo del frío. Exacto. Los zapatos pero para hacer ejercicio. Allá en Venezuela tampoco dejé muchos artículos de esos firmados. No quedó nada en pan pan. Quedó muy poquito. La cama, la almohada y listo. Bueno, yo tengo la firma de Ronaldinho. Bueno, cuando fue a Maracaibo. En Maracaibo, sí. Recuerdo que, es más, 5-2 terminó el partido, ¿no? Sí. Tengo la firma de Ronaldinho, estaba Ronaldo. Bueno, era un equipazo, pero ya todos estaban en el bus cuando yo logré colarme. Pero Ronaldinho ese día le tocó el doping. Entonces, por eso él fue el último en salir. Y bueno, no todo el mundo tenía un teléfono inteligente. Ay, me voy a empezar a sacar la cuenta. No, para tomar la foto y tal. Lo ese que tiempo era de Mr. Tag. Sí. Alguien por ahí tomó una foto, pero al final nunca llegó a mis manos, pero sí tengo la firma, el autógrafo. ¿Dónde la firmó? En un papelito, pero lo conservo porque, bueno. Tienes que conservarlo, es Ronaldinho. Es Ronaldinho. Mira, después de eso, cuando salimos mi hermano y yo con la firma de Ronaldinho, Ronaldinho le regaló el short al hijo de Gilberto, Angelucci, yo andábamos con ellos, le regaló el short porque ya no tenía nada, o sea, andaba solo con el short, se lo quitó y se lo dio, ya no tengo más nada. Se lo dio y nosotros felices, cuando salimos la gente nos quería comprar ese pedazo de papel, te lo compramos, no. Pero ¿por qué? Si no te lo dio a ti, no es tan importante, ¿no? Pero igual, la gente, hay gente que le gusta coleccionar esas cosas. Naturalmente. En breve vamos a estar contactando, señor operador, a Mari Ferro, nuestra colega periodista deportivo en Venezuela, trabaja para Meridiano Televisión. Antes de establecer contacto con ella, contamos que pueden visitarnos en @panasyvinotinto en todas las redes sociales, en Instagram, canal de YouTube también, donde subimos todos los contenidos. Por cierto, en los últimos programas en los cuales no estuve por compromisos laborales, los tres la rompieron, así que los felicito a los tres. Y por supuesto también agrego que pueden seguir a nuestros colaboradores, a nuestros socios en Panas Vinotinto, que son Scott Barber, @ScottBarber, la mejor peluquería de Buenos Aires, pese a que Luis Cote todavía no ha ido. Por cierto, lo vi en Scott Barber esta semana, buen corte. Me trataron muy bien. Con birrita en la mano. Birrita en la mano, masaje incluido.
bien, sí, es verdad. La es próxima verdad. Vez que sí. tienes que ir conmigo. Además, debo decir que buen precio, muy sí, buen precio, porque sí mi novio va a otro lado y le salió súper no, caro. Bueno, ya tú sabes dónde bueno, es. Que dónde es. Aparte, queda cerca de tu casa, por ahí, por el centro comercial Abasto. Así que está sí, relativamente bueno. cerca. Además, las tortas de nuestros panas Melao Bakery. Prometo que la próxima semana traigo una de tres leches para que la compartamos los cuatro, hablando de fútbol, hablando de deporte bueno, venezolano, que es lo que nos gusta. Porque has metido por historia desde Instagram, redes sociales, bastante fotitos de pequeños. Correcto. Tengo asignatura claro. pendiente contigo, pues. Sí, sí, sí. Te las vengo velando. Hace semana, claro. Desde que se incorporó Luis, ha pasado liso, no, nada. Es verdad. ¿Con respecto a qué? Con Melao Bakery, con... Lo que pasa es que eso es muy sincero. Esos pequeños detalles. A propósito del periodismo deportivo, gracias a la profesión, nos ha brindado la oportunidad, Luis y a mí, de compartir muchos eventos. Estuvimos juntos en el Mundial de Rusia, estuvimos juntos en la Copa Chile, en la Copa América de Chile. Y sé que es muy dulcero. Yo soy burda dulcero. De despertarse a las 2 de la mañana y abrir un paquetico de todo y un bocete. Y... ¿En serio? Exagerado. El popular dulce de leche con la cuchara. Mira, el... Verga. Eres team dulce de leche. Sí, team dulce de leche. Aquí se vuelve uno team. Yo embarazada la quemé también. O sea, fue una locura. Sí. Aquí no se vuelve team dulce de leche. Yo no era tanto, pero aquí es inevitable. Todo tiene. Sí, no, espectacular. Bueno, pero a fin de cuentas yo creo que estamos disfrutando de la mejor profesión del mundo. Y hablando de la mejor profesión del mundo, tenemos del otro lado a nuestra querida Mari Ferro, que es una exponente en el fútbol venezolano. Meridiano Televisión es su casa, también Panas de Vinotinto es tu casa. Mari, gracias por atendernos. Estamos en el Día del Periodismo Deportivo en Buenos Aires, en Argentina, por lo cual también lo hacemos propio para Venezuela y para el resto del mundo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, Mari. ¿Cómo te va? Bienvenida. Estamos Andreina Pacheco, que seguramente la conoce de sus tiempos en Meridiano, Julio Castellanos, Luis Cotti, quien te habla, Pedro Bozo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, muchachos? Andreina también, qué gusto estar en esta oportunidad. Hace un tiempo intentamos hacer este contacto telefónico, no se pudo, y creo que todo se alineó para que sea en el Día del Periodista Deportivo, que lo celebran allá en Argentina. Permítanme robarle unos segundos de su programa para felicitarlos por dejar el nombre de nuestro país bien en alto y, por supuesto, nuestra profesión en alto, por haber hecho que el periodismo deportivo no solo lo vean como un hobby de personas que quisieron de repente dar una noticia de cualquier deporte, sino de volverlo a algo por el que las personas los admiran a través de la televisión, a través de los programas que hacen, y por supuesto para nosotros es un verdadero honor llamarlos, más especialmente para mí, llamarlos colega y que ustedes estén en otro país representándonos. Así que felicitaciones por absolutamente todo lo que han logrado. Los sigo, los respeto y los admiro muchísimo. Muchísimas gracias por esas hermosas palabras, Mari. Mira, yo quiero preguntarte una cosa. ¿A qué edad empezaste en el periodismo deportivo? Porque tengo rato viéndote en la pantalla de Meridiano Televisión y sigues pareciendo una chama, pero hablas como si tuvieras 40 años ya en el periodismo deportivo. Bueno, yo empecé cuando tenía 17 años, 16, 17 años, con Tony Carrasco. Y empecé allí y después del Mundial de Rusia 2018... Además, exactamente, empecé allí en su programa y después cuando se dio la oportunidad que Meridiano obtuvo los derechos para el Mundial de Rusia 2018, pues formé parte del grupo de panelistas, de personas que hacían las antesalas y ya por allí estaba con 18 años ya. Recuerdo que celebramos, y con mucho cariño le recuerdo, mis 19 años durante el Mundial de Rusia. Así que más o menos tengo por allí desde los 18 años en pantalla, pero de verdad que he disfrutado al máximo cada uno de esos momentos. Es corta mi carrera, pero de verdad que lo he gozado un montón. Mari, te habla Andreina Pacheco, bienvenida a Panas y Vinotinto. Bueno, yo ya tengo en Argentina casi 2 años, es decir que ya hace 2 años no hago periodismo en Venezuela, lo cual debe estar cada vez más difícil. Cuéntanos cómo es la actualidad del periodista venezolano en medio de todas las condiciones de las que no se pueden escapar, lamentablemente, pero que uno sigue viéndolos en redes sociales, moviéndose por todos lados, algunos viajan para cubrir los partidos. ¿Cómo es estar allá? Andreina, saludos, qué gusto. ¿Sabes que hay un tema con respecto no solamente a cómo uno moverse o trasladarse por X o Y razón, incluso a compromisos internacionales, sino también incluso con el tema de los derechos de cualquier evento deportivo importante para la planta o incluso para uno como periodista tratar de trasladarse de repente, no sé, a un partido amistoso de la Vinotinto? Es muy complicado cuando quieres tratar de llevar información de primera mano, porque ustedes saben muy bien, y sé que ustedes incluso lo han vivido mucho más que yo, no es lo mismo cubrir o decir, bueno,
cubrí el Mundial de Rusia 2018 desde el canal, que aparte es algo importantísimo, pero ir desde el claro. lugar de los hechos tiene otro tipo de esencia. Y creo que eso ha sido una parte complicada, especialmente en mi caso, que me gustaría incluso hacer mucho más. Y el tema, no solamente político, sino también el tema económico, en el país ha sido un poco complicado, pero de todas maneras uno siempre trata de llevarle, porque el deporte une, el deporte te hace soñar, y uno a través de las pantallas trata, o a través de la emisora trata de llevarle ese espacio, ese break a cada uno de los venezolanos que día a día andan luchando en cada uno de sus objetivos. Pero por ejemplo ahora tienes, yo porque me dedico específicamente al tema del fútbol, pero ahora tienes el inicio de la temporada del EVP y saben, para nadie es un secreto cómo inició esta temporada, lo que sucedió previo a esto, y yo de verdad admiro a los colegas periodistas que por lo menos ahorita están dedicándose a la pelota venezolana, porque sé que el trabajo es arduo, el tema de que, bueno, tener una liga en donde por primera vez no tienes a los grandes ligas, o sea, son un montón de cosas, pero sinceramente yo creo que uno más bien trata de, con las uñas o con lo poco que tiene, primero hacer un periodismo de calidad, eso no se puede perder independientemente de la situación, y formar parte de esas personas que más bien aportan un granito de arena al país, que tratan de al venezolano llevarle algo distinto, algo que sale de lo cotidiano, sin obviamente alejarnos de la realidad, pero sí permitirle al venezolano que por lo menos en esa hora de programa de radio, de televisión, se puedan despejar. María, un saludo. Luis Cota te habla, tanto tiempo que no charlamos, no, en vivo, al aire. Un saludo. La verdad es que gracias por contestarnos, estar aquí junto a nosotros. Preguntarte con respecto a cómo es el... O sea, ¿qué es lo que tienes tú en la cabeza de cara al futuro? ¿Cómo ves en tus próximos años el periodismo ahí en Venezuela o cómo te ves? Bueno, saludos, Luis. La última vez que no hablamos en vivo fue en mi programa, que estaba justamente cubriendo la Copa América, es verdad, que estaba en una claro. favela, ¿recuerdas? Sí, que no se pudo hacer, tal cual. Exactamente. ¿Cómo lo veo? Bueno, te puedo hablar de cómo veo el periodismo deportivo en Venezuela y también de cómo me veo yo dentro de mi carrera. En verdad creo que el tema de la internacionalización es un sueño que cada periodista deportivo tiene. Siento que todavía quiero quemar etapas importantes en Venezuela. Me gustaría cubrir más partidos de selección con el tema de los derechos cuando se pueda. Me gustaría cubrir partidos de eliminatorias, no solamente de los amistosos. Siempre mis grandes sueños siempre son basados en la Vinotinto. Creo que el de todos nosotros siempre ha sido así. Estar presente en cualquier logro de la Vinotinto, me gustaría cubrir más eventos en el lugar de los hechos. Cuando vino la Vinotinto a la capital, eso fue una locura, en realidad, la cantidad de periodistas que estaban, la cantidad de personas que movió, especialmente el partido frente a Bolivia, la capital estuvo convulsionada porque además claro. fue el mismo día de un evento musical. Pero eso es lo que yo veo a futuro, por lo menos me gustaría estar más presente, aparte que vienen eventos importantes para la Vinotinto, Copa América, se vienen las eliminatorias. Estar en el lugar de los hechos es algo que me ha dado la carrera, por lo menos cuando fui a Miami en el partido amistoso frente a Colombia con la selección, claro. o cuando vinieron, como les decía, mi carrera es full corta y me gustaría, no sé, llevar eso a un plano más terrenal. Claro, y bueno, si a Venezuela le toca jugar en suelo argentino durante la Copa América del año próximo, te esperamos aquí en Buenos Aires con los brazos abiertos, pero Julio también te tenía que hacer una pregunta, Mari. Mari, ¿qué tal? Julio Castellanos, ¿seguro? Gracias por tu tiempo. Te quería preguntar, viste que cuando el periodismo deportivo en Venezuela se comenzó a desarrollar, una de las primeras voces femeninas fue Carolina Guillén. Y este que está aquí, Andreina Pacheco. Y están, pero Andreina Pacheco es un poquito más joven. Claro. Me la tiraste más tarde. Ya la muere, sí, ya la chapa de veces al muere. No, mira, pasado. Primero están las Carolinas, Guillén, Padrón, claro. de las Salas. Exacto. Claro, después venimos las Andreinas. También. Milena Jimón. Milena, pero bueno, Milena hizo más carrera acá. Exacto, correcto. No te quise decir vieja. No te quise decir vieja, te quiero muchísimo. Pero me dijiste que tengo mucha experiencia. Lo que te quiso decir, Pedro, es que has tenido una dilatada carrera. Abrió el camino, ella. Eres una pionera. Ganó el futuro para las Marí Ferro, por ejemplo. Exactamente. Bueno, cuando ella dijo que tenía 19 años durante Rusia. Bueno, Mari, quería preguntarte precisamente de eso. ¿A qué voces femeninas en su momento, cuando estabas en la carrera, desarrollándote como periodista, tú admirabas y ver también la óptica que hoy día tienes del periodismo deportivo, sobre todo en una fuente que a lo largo de la historia fue tan machista como era cubrir el fútbol, y hoy vemos no solamente el periodismo deportivo metiéndose tan de lleno la mujer dentro de los comentarios y con tanta propiedad, sino también desarrollándose una liga
femenina de fútbol en el mundo, un mundial de fútbol tan espectacular como el que tuvimos este año. Nada, te quería preguntar por toda esa evolución. Seguro, bueno, para mí de verdad es un honor poder, por ejemplo, ser entrevistada por personas que en algún punto estaba allí viendo en la televisión, en el lugar en donde ahorita estoy, sin duda alguna referencias como Andreina, referencias como las Carolinas. En verdad siempre admiré muchísimo a Carolina Padrón, a Carolina Guillén, a Milena, siempre que tengo la oportunidad de repente de ver por allí Fútbol Total. Me parece impresionante que mujeres como ella se den paso en uno de los programas más importantes de fútbol en Latinoamérica. Y en cuanto a lo que es el periodismo deportivo femenino, yo creo que esa brecha la han roto justamente mujeres como las que acabo de mencionar, como Andre, y es importante que esa brecha se haya roto, pero no por el tema de que, bueno, están mujeres presentes, sino justamente por algo que tú comentabas y que yo considero que es importantísimo, el tema de tener la capacidad de que está bien, estás en el programa, pero no estás en el programa por ser una cara bonita, y esa es una brecha que yo también quise romper en el Mundial. No estás ahí porque vas a ser presencia. La cara bonita ayuda. Vas a analizar. Pero no para nada. Puede ayudar, pero no para analizar, esa cara bonita quizás y te puede servir para un programa de farándula, y si quieres ser esa cara bonita, ahí tienes el espacio. Pero si tú quieres decir ser periodista deportivo, porque aparte todos los gustos se respetan, pero yo siento que dentro del periodismo deportivo tienes que tener la capacidad de analizar, la capacidad de que te guste estar sentado todo el día viendo fútbol, porque de ahí es que vas a sacar la información real, de que tienes a un público que capaz y sabe muchísimo más que tú, y sería un irrespeto pararte ante unas cámaras en donde, por ejemplo, en el caso de Meridiano, somos los especialistas en deportes y no tengas ni idea de lo que estás hablando. Entonces yo quise siempre marcar ese antes y ese después, y eso es algo que han hecho estas mujeres que he mencionado, las Carolinas, André, Milena, Simón, y yo creo que ese paso y esa brecha se rompió gracias a ellas y gracias a las mujeres que tuvieron la capacidad de decir, saben que nosotros no estamos acá porque vamos a adornar el estudio, sino porque vamos a aportar con nuestros conocimientos, vamos a de repente debatir con ellos de la misma calidad, y eso es importante porque nosotras mismas somos las que tenemos la capacidad de romper esa brecha, ¿con qué? Con análisis y con puntos importantes y convincentes. Grandes palabras. Y lo vemos cada vez más reflejado, o sea, en las pantallas no solamente de Venezuela, sino de las televisoras importantes. Tú compartes con talentazos en DirecTV, por lo menos Pedro. Y te quería preguntar, ¿de dónde salió esa pasión por el fútbol? Sabes que muchas personas me lo preguntan porque, bueno, no hemos tenido el verdadero placer de conocernos y espero que cuando vaya a Argentina podamos hacerlo, pero yo soy una obsesiva del fútbol. Yo de verdad puedo estar todo el día viendo fútbol, y mi mamá, cuando antes de que yo profesionalizara esta pasión, me decía, hija, pero tú todavía viendo fútbol, ¿hasta cuándo? Era así como cuando las mamás entraban y el niño estaba jugando PlayStation o estaba jugando Nintendo, así tal cual. Y eso fue desde chiquita, me gustaba jugarlo. Yo jugaba fútbol sala en mi colegio y era la capitana del equipo, todo eso. Me gustaba mucho jugarlo. Pero por X o Y razón nunca llegué al punto de repente formar un equipo real o estar allí o estar cerca de la Vinotinto, nada por el estilo. Pero sin duda alguna, yo creo que por allí nació mi pasión. En mi familia a nadie le gusta el fútbol, es importante recalcar eso. Entonces es raro, era la única yo. Es rarísimo, en mi familia nadie, ni mi hermano, yo soy la única niña dentro de un montón de varones y a ninguno le gusta el fútbol, entonces no se explica el por qué, pero ahí está la... Lo traías, era de genética, de nacimiento, era algo que venía contigo. Seguramente el doctor que la recibió era amante del fútbol. Apasionado del fútbol. Por suerte ahora en el periodismo deportivo sabemos todos en esta mesa, Mari, que tienes un futuro súper brillante, te agradecemos este tiempo que le has dedicado a Panas y Vino Tinto, tus palabras son súper valiosas. Antes de despedirte, agradecerte, preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta del periodismo deportivo y qué es lo que menos te gusta? Particularmente, si me hicieras esa pregunta, te diría que no me acostumbro en el mundo de la televisión a que me maquillen. Yo no me acostumbro ni que pasen 10 años más de periodismo deportivo. Bueno, antes de responder la pregunta, agradecerles, reiterarles mi admiración que siento, especialmente con el tema de la pregunta de las mujeres. Cada una de las mujeres que en este momento están en pantalla o están haciendo un programa de radio, las admiro muchísimo porque se atreven justamente a lo que cometé, a hacerse paso en un mundo de hombres y ganándose ese respeto. Y con respecto a tu pregunta, lo que más me gusta, y esto puede sonar trillado, no sé, es que he tenido la oportunidad y la dicha de conocer a colegas venezolanos o con cualquier nacionalidad que se dedican a esto. Juntos compartimos la misma pasión y cada vez conozco más a más periodistas, a más colegas, a más personas que admiro, y creo que eso es lo que más me gusta de mi carrera, poder sentarnos a charlar, a hablar de lo que es esta pasión, porque creo que somos unos locos amantes del fútbol y qué bueno que hay gente que comparta nuestra locura.
Y lo que no me acostumbro o lo que no me gusta, quizás, y es que de repente, y en el caso de la Vinotinto más que todo, piensan que uno es el técnico, ¿vale? Entonces le caen encima a uno porque de repente la Vinotinto no juegue bien. Y uno dice, oye, claro, pero escríbele a Dudamel, no me caigas encima a mí. Creo que eso es lo que todavía no me acostumbro. Porque de repente uno se siente como atacado, pero bueno, uno se va acostumbrando porque el fútbol despierta pasiones, y especialmente con la Vinotinto, que es una locura. Mari, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero que sepas que Panas y Vinotinto es tu casa y que estamos súper contentos de tenerte como dama del fútbol ahí dentro del territorio venezolano. Un beso y hasta la próxima. Y el fútbol nos encontrará. Gracias, claro, gracias de verdad. Las vueltas del fútbol nos hará conocernos sí, en persona a todos. Espero que sí, amén, que así sea. Un gusto de verdad. Gracias por la invitación y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Mari Ferro. Una que aprovechó todo lo que construyeron también todas con su buen trabajo, por supuesto. Las Andreina Pacheco, bueno, las Milena, las Carolina. Ella mencionó a Carolina de las Salas. Claro, que Caro de las Salas. Yo conozco a Carolina de las Salas. Es un amor de persona. De primera persona. Nosotros sí, la conocemos. Mira, si tú supieras como yo conocí una chica que la remó de verdad desde abajo, que es Carolina de las Salas, y hoy está en una de las cadenas más importantes. Su historia es espectacular. Sí. Y yo conocí a Carolina. Fajada, así porque Carolina. Yo fui a un evento, iba a ser la Copa América en Venezuela, entonces yo fui a un evento que de gente que quería ser voluntario, no sé qué, y bueno, ahí estaba Carolina, que era parte de la organización de prensa y tal, y recuerdo que le dije a Alex Carmona, porque ya me la habían presentado, yo quiero conocer a, la quiero conocer a ella, porque ella era la jefa de prensa del UAM, y me dijo, ah, bueno, entonces me cuadró como una cita, y yo fui un día a un centro comercial en Maracaibo y la conocí. Y a raíz de allí nos hicimos amigas, ella me enseñó un montón, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas. Después, bueno, ella se va del país y nos distanciamos un poco, aunque siempre, bueno, un mensajito por allí y por allá. Cuando ella llega a ESPN, está ahora en ESPN, o sea, para mí, después se lo hice saber, fue como una inspiración total, porque a veces la carrera, y eso le debe pasar a cualquiera, te golpea, no nada más en el periodismo deportivo, a veces te golpea, a veces te desilusionas, a veces dices, bueno, ¿será que esto no es para mí? Hay mucha competencia y esto. Y Caro me dijo, mira, André, me puse brava con el fútbol en algún momento, tuve mis desilusiones, pensé, esto no era para mí, pero nunca me rendí y obtuve mi oportunidad. Ella trabajó mucho como freelance. Muchísimo. De hecho, y así viajaba muchísimo. Súper admirable cómo se costeaba sus viajes, sin respaldo de nada, simplemente para crear buen contenido y correcto, poco a poco lo iba transmitiendo. Y el que persevera alcanza, hermano. Medios, totalmente. Ahora está en ESPN, cómoda, con un gran trabajo. El secreto, que no es un secreto, es no rendirse. No rendirse. No, y el talento que siempre estuvo allí. Exacto. A veces tienes un gran talento, pero capaz te falta cómo proyectarlo. Claro. En el caso de ella, de buena manera, fue muy perseverante hasta que, bueno, en algún punto pues se dio esa oportunidad y ahí está. Hablando de perseverancia, hay un exponente también del periodismo deportivo venezolano que tiene un recorrido impresionante en Meridiano. No te queremos sacar la cédula, Max, pero no, todos nosotros crecimos escuchando tus comentarios, tus análisis, tus debates en Meridiano Televisión, en Tercer Tiempo, en las transmisiones de fútbol. Max Cordaro nos escucha del otro lado. Aquí estamos Andreina Pacheco, Julio Castellano, Luis Cotti, quien te habla, Pedro Bozzo. Gracias por tomarte este tiempo, hermano. ¿En qué parte del mundo te encuentras ahora? Porque sé que vas de lado a lado, porque el periodismo deportivo te lleva a muchos lugares, hermano. ¿Cómo estás? Y porque el venezolano también, esta nueva dinámica nos lleva a muchos lugares. Les mando un fuerte abrazo y, bueno, qué gusto poder compartir con ustedes en una fecha tan linda para nosotros en Argentina. Y ahora nos encontramos en Miami. Dimos un salto brusco de clima, de cultura, de mentalidad y también de fútbol, ojo, porque claro, si bien viene el Inter de Miami para la próxima edición de la MLS, todavía queda mucho para eso, porque recién se va a disputar la final este fin de semana, así que el ambiente futbolero de Torino a Miami pega. Seguro que sí, Maxi. Yo me imagino que para ti, cuando estuviste en la ciudad de Turín en el fútbol italiano, haber estado encima de la Juventus con esos campeonatos, con la llegada también de Tomás Rincón, debió ser una experiencia sumamente especial, ¿no? Lo fue. Poder vivir de primera mano lo que significa cubrir torneos élite como la Serie A, como la UEFA Champions League, ver cómo trabaja una institución como la Juventus en sus comunicaciones, lo que cuesta para poder agendar
una entrevista con Gigi Buffon, con Paulo Dybala, con Juan Cuadrado, con Gonzalo Higuaín, meses de espera para luego entender de la magnitud del atleta y el gran requerimiento que hay. Sí, de verdad que en ese aspecto fuimos muy afortunados porque a través de CNN en español grabamos esas entrevistas para un show que se llama Triunfadores del Deporte y bueno, imagínate, claro. ver entrar a Buffon en la sala de entrevistas y el tipo que te trate con una sencillez y una categoría enorme, hablando de tal vez el mejor arquero de todos los tiempos. Además de ser una grata experiencia en lo profesional, termina siendo también una grata experiencia en lo humano, porque el tipo maneja muy buenos conceptos a la hora de contar su historia, de analizar ciertas situaciones, así que bajo todo punto de vista, esa y otras experiencias, como bien decías, Pedro, lo que fue la llegada de Tomás Rincón a la Juventus, lo disfrutamos muchísimo. Max, te habla Andreina Pacheco, un saludo para ti. Bueno, hablas de entrevistar a Buffon, creo que también estuviste en la rueda de prensa con Cristiano Ronaldo, o sea, son jugadores, wow, que se nos pierden de vista nosotros que estamos por acá además, pero sin duda también estuviste en una época dorada de la selección, ¿no? Cuando empezó todo este boom, toda esta locura que transformó al fanático venezolano de fútbol, que lo empezó a enamorar del fútbol, creo que ustedes también fueron parte de eso, ¿no? Lo que pasaba en la cancha y lo que pasaba claro. En ustedes que nos llevaban todas las emociones a nuestras casas. Imagino que debe ser uno de los grandes recuerdos que tienes del periodismo deportivo. Sí, y lo dices muy bien, un gran recuerdo que si me pongo a pensar precisamente en eso me da mucha nostalgia, no solamente por todo lo que fue el boom vinotinto, el sentir de la gente para con la selección, la unión y la esperanza deportiva, incluso social también, que dio la vinotinto. Fue algo muy bonito, además, ver a una Venezuela cada vez más competitiva, con jugadores en ligas del extranjero, sacando resultados en eliminatorias, dando la sensación de que más allá de que la Copa del Mundo sigue siendo un sueño, al menos de ser una selección con los tres puntos asegurados, se convirtió Venezuela en un rival de peso en el continente, y es triste porque hoy, más allá de que Venezuela pueda ser competitiva, más allá de que Venezuela pueda ser una selección que cuenta con grandes talentos, el ambiente que rodea a la selección y a la federación no lo disfrutamos como antes, y bueno, creo que eso es lo que me genera más nostalgia que los recuerdos y de lo que fue. Sí, es algo que hablamos aquí en este espacio constantemente, de todo lo que rodea a la selección, ¿no? Que dejamos un poco de hablar de fútbol para claro. empezar a hablar de otras cosas, lamentablemente, porque creo que cubrir a la selección, al igual que le pasa a los jugadores, un poco eso de ir a la selección es algo como un tema romántico. Yo creo que para los periodistas también nos pasa, que cubrir a la selección tiene algo especial, ¿no? Claro, y antes la energía, el ambiente era totalmente diferente al de hoy. Ojo, yo no lo vivo de cerca desde hace unos cuantos años, pero es claro. evidente que ¿en qué año te fuiste, Max, a Italia? Yo me fui en 2015. ¿Y de tenía hecho, familia el allá? Partido, sí, toda mi familia está allá en Torino. En Venezuela quedan unos primos, realmente muy poca familia se quedó sí. en Venezuela. Y el último partido que cubrí de la selección fue en Cachamay, el inicio de las eliminatorias hacia Rusia, cuando se perdió sobre el final ante Paraguay, que lamentablemente fue el primer síntoma de una eliminatoria bastante complicada para Venezuela, y desde ahí, bueno, no he tenido la oportunidad de cubrir la selección in situ, algo que se extraña, pero insisto, en actualmente no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones para disfrutarlo como lo disfrutábamos, como claro. decía Reina. Realmente no creo que lo llegara a disfrutar como lo disfrutara en otra hora, por un tema que muchos temas que, bueno, tendríamos que conversarlo por horas para claro, poder sí, llegar a,
a un consejo. Hay mucha tela que cortar por ese tema. Max, ¿cómo estás? Julio Castellanos te saluda. Te quería preguntar por nada, tus proyectos actuales, en qué estás ahora, que estás trasladándote a Miami, vas a trabajar con este equipo, por ahí tenemos... sabemos que estás en algún proyecto con el Qatar Rock, que puede ser, con Anto contar también, un poco. Están dando pistas en Instagram, se ven algo interesante, yo veo algo bien lupeado, muy bien ilustrado. On Fire, Max, ¿cómo es el tema? Cuéntanos un poquito. Eso es correcto, muchachos. Bueno, acá se viene con la ilusión de seguir haciendo lo que a uno le gusta en habla hispana, un mercado amplio pero competitivo, reciente en un mes y medio acá, así que es la época de aguante, de paciencia, de sacar un poco los ahorros, de tener un poco de temor, pero bueno, en esta vida hay que arriesgar. Sí, con Walter Roque y Antonella González tenemos un proyecto digital que me parece que es el presente, pero sobre todo el futuro de los medios, así que más allá de que al principio uno lo vea como un hobby, hay que adentrarse en esto. En el tema de los podcasts, en el tema de los canales de YouTube, y bueno, vamos a arrancar con un proyecto que se llama On Fire, que de hecho ya, como decía Pedrito, estamos en plena campaña de intriga. El domingo vamos a estrenar un episodio. A mí me intrigaste, debo reconocer. Y el lunes llevamos con el podcast, algo muy fresco, eso sí, algo muy, muy fresco. Pedro lo sabe muy bien que actualmente la gente... Sí le gusta el debate, sí le gusta el periodismo deportivo serio, pero a mucha gente también le gusta lo fresco. Correcto. Y bueno, Pedro, para muestra está el botón de Fútbol Total, que ha sido un éxito, sobre todo porque le han sabido llegar a la gente. Y el fútbol también es eso, es entretenimiento. Y uno también debe verlo de esa manera. Max, ¿cómo ves hoy por hoy, ya que estás... ¿Hace cuánto que llegaste a Estados Unidos, a Miami? ¿Hace mucho o recientemente? Mes y medio. ¿Cómo ves actualmente lo que es el arraigo del venezolano ahí en Miami, ¿no? Porque uno sabe que desde hace unos años atrás, 10, 12, 15 años o 20, ya en Miami básicamente estaba poblado venezolano. Entonces, ¿cómo es hoy por hoy eso? Y bueno, con el Inter de Miami, donde va a estar un venezolano como lo es Macún, ¿cómo lo ves? ¿La gente está algo convulsionada con eso o nada que ver? Bueno, yo creo que más allá de todo el trabajo de marketing que ha hecho el club, que lo ha hecho muy bien, obviamente tener a la figura de David Beckham ayuda muchísimo. Hay que esperar que arranque la próxima temporada, entender de qué va realmente este proyecto deportivo del Miami, cómo va a motivar al fanático a asistir al estadio, porque, muchachos, esto de crear una identidad, de crear un fanatismo, no es fácil. Claro. Obviamente hay ejemplos de cómo... No es un día para otro. No, pero por ejemplo está el caso del Atlanta United. Lo del Atlanta United es una locura. Correcto. ¿Por qué? Porque es un equipo que arrancó con buenos talentos, que arrancó con el estadio más moderno del mundo, con una ciudad que por un tema de energía se identificó rápidamente con el equipo. Así que viendo, por ejemplo, lo que te puede dar el Atlanta United, ¿por qué no? En eso se puede apoyar el Miami para en 2-3 años ya tener una buena fanaticada y un buen nicho. Bueno, Max, que esperamos que de verdad esa pasantía por los Estados Unidos sea sumamente exitosa, que los proyectos que se vienen sean también enriquecedores desde todo punto de vista. Como estamos en el Día del Periodista Deportivo aquí en Argentina, nosotros queríamos preguntarte por ese momento especial que guardas quizás en tu memoria como uno de los más importantes en tu carrera profesional. Me gustaría que compartieras un poquito esa experiencia con todos los que nos están escuchando aquí en Argentina y en todo el mundo siendo venezolanos. Mira, el más significativo, cuando vivía en el estadio José Antonio Suárez y la clasificación de la selección al Mundial Sub-20, pero el más importante, sí, no voy a mentir, fue cuando tuve la oportunidad de interactuar con Cristiano Ronaldo. De decir lo contrario sería vender humo. El más significativo, ojo, es el de la Sub-20, pero el de más trascendencia fue ese. ¿Y cómo es Cristiano? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, bueno, ese día estaba súper feliz. Estaba llegando a la Juventus, ahí comenzaba un nuevo ciclo, había logrado lo que él quería, un contrato multianual con un club top luego de cerrar su etapa con el Real Madrid. La sala estaba repleta esperándolo solo a él. Así que, al menos en ese día, era un Cristiano muy distendido, muy feliz. Así que tuvimos la oportunidad de verlo realmente muy suelto y muy comunicativo.
Max, muchísimas gracias por acompañarnos en Panas y Vino Tinto. De verdad que para nosotros es un placer haberte tenido, que nos cuentes un poco de tu experiencia. Y bueno, te deseamos y todo el éxito del mundo. Claro, feliz día. Nosotros nos apropiamos. Fue un buen invento ese de los argentinos. Y bueno, claro. Aquí celebran el día de la radio, el día del periodista, el día del periodista deportivo. El día de todo. Parece excelente. Claro, pero hay que celebrarlo, ¿no? Pero todo el año, como 4 o 5 veces celebran el día del periodista. Siempre hay una buena excusa para tomarse una buena fría. Sí, sí, sí. Max, muchas gracias por todo, brother. De verdad agradecido con este tiempo que te has tomado para compartir con nosotros. Mándale un abrazo a Cata, también a Anto, y les deseamos éxito en ese proyecto. Muchas gracias, muchachos, y bueno, si pueden en sus redes luego también unirse a nuestra campaña. Pero por supuesto, hermano. En un Fire TV, pues con mucho gusto, de verdad se los agradecería. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, Max Cordaro, un peso pesado en el periodismo deportivo venezolano. Así sí, es. Una voz que nos recuerda esa etapa bonita de la Vinotinto. Yo me imagino un poquito de la Champions League también en la cabeza. TV, claro. Yo mucho más Vinotinto que eso. Yo no sé, de la Champions Meridiano es Daza. Max, durante mucho tiempo fue el compañero, el comentarista de Toma Papá, creo, durante la Copa América, por exactamente. Ejemplo, del 2011 aquí en Argentina. Sí. Estoy seguro, sí. Era de esa etapa, eran ellos dos, creo que los principales. Los principales. Y Cata me parece que hacía campo de juego con ellos dos. Creo que ese era Cata hizo mucho campo de juego. Con DirecTV estaba ya él, creo. Creo que Cata era DirecTV. Cata estuvo en un gran momento, hacía campo de juego en los partidos de selección y siempre era el que estaba muy cerca de la selección. Entonces, claro. Sabes, tienes un lugar allí privilegiado. Exactamente. Y hablando de los momentos, ¿cuál ha sido el momento de ustedes? A eso iba. Uno especial. Yo quiero que empieces, Julio. Momento especial. Porque vivió un deporte que quizás nosotros no hemos profundizado tanto como el béisbol y que se vive de manera especial dentro de Venezuela. Eso yo tenía como tenía un compañero en la redacción que él cubría el fútbol y él se sentía como que era la fuente patito feo de la redacción. Porque el béisbol era como que los estadios más llenos, como que eran las páginas más grandes, claro. Era la mayor cobertura. En cambio él cubría el Zulia y sentía esa... tenía que pelear un poquito más por los espacios. Yo no tenía problema con eso. Ok. Y no, la pasión de cubrir el béisbol venezolano creo que es algo que no cambia. Lo hice poco tiempo porque me tuve que venir para acá. Lo hice 2 años y medio. Con las águilas, siempre las águilas. No yo las era... águilas, las águilas. Las águilas. Yo seguía las águilas desde el campo de entrenamiento en el complejo Luis Rodolfo Machado, por allá vía Perijá, sí. Hasta el último día de la temporada. Imagínate. Era tú. todos los juegos, redacción hasta 12 de la mañana, 1 de la mañana, dependiendo a qué hora terminar el juego. Y hablando claro aquí entre nosotros, dígame. Como si no estuviera gente del otro lado, el partido de la Feria de la Chinita lo veías ya con unos palos encima, lo ¿no? veía medio medio paloteado, medio tocado, porque aparte muere, era, le gusta tirar el muere, ¿no? era en la mañana, era un juego que era muy temprano y uno tenía que ir muy temprano porque se entregaba el premio Luis Aparicio, claro. Ese día a veces cuando entonces la vimos gente se despertaba, a Miguel Cabrera, a José Altuve, ¿quién más? Bueno, creo que Altuve 2 veces. Entonces teníamos que estar muy temprano porque había que cubrir esa ceremonia también. Estaba siempre Don Luis Aparicio. Pero claro. Es que la gente salía y del amanecer. No era fácil porque el amanecer era directo, ¿no? Era la locura. Porque si iban con los jugadores y directamente se iban juntos al estadio. Porque si se iban a dormir. Y era un juego generalmente loco: 10 a 8, 9 a 7. Eran juegos locos así, desde muchas carreras. Sí, sí. Pero sí, esa parte la disfruté mucho. El béisbol en la feria es algo incomparable. Especial. Sí, es algo incomparable, la ¿Y verdad. Lo tuyo, Andrés? Estaba en eso, como pensando. Bastantes historias buenas. Sí, tuve varios. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a Cavani, que fue en una zona mixta, pero para mí era... Estoy entrevistando a Edson Cavani en una... Venía de hacernos un gol y yo estaba brava, pero después cuando estaba en plena entrevista se me pasó. Y tuve también en Ezeiza la oportunidad de estar en una rueda de prensa con Messi. Era un evento de UNICEF, entonces, bueno, poder ver a Messi, que es el jugador más importante de nuestra generación. Quizás, bueno, también está Cristiano, pero a Messi lo tenemos más cerca. Podemos cubrir eliminatorias y verlo. Yo lo vi jugar en Venezuela, pero aquí tuve la oportunidad de verlo en una rueda de prensa y fue espectacular. Pero... yo me quedo con
el sudamericano sub-17 femenino que cubrí en Venezuela. Sí, muy bueno. Porque no el boom de Deina fue. Claro, el boom de Deina, los goles de Deina, 50.000 personas en el estadio. Para un juego de fútbol femenino. Claro, yo no había hecho un partido con tanta gente en el estadio. O sea, a mí me pasó de llegar al estadio. ¿Pegaron los nervios? Sí, pero sabes, cuando te pega ese nervio, pero que lo disfrutas, claro. Es una cosa impresionante. Yo no me escuchaba ni yo misma cuando estaba hablando, porque la acústica del estadio es realmente espectacular. El estadio es realmente hermoso, aunque no esté terminado, es muy lindo. Sí. Entonces me pasó, por ejemplo, de hacer un primer partido con el estadio vacío y hacer un último partido en el que no cabía nadie, estaba toda Venezuela allí, y no solo eso, sino todo el mundo viéndolo por televisión, la conexión con la gente fue espectacular, así que no creo que ese una momento fue una buena. Yo recuerdo ese torneo, fue de verdad muy emotivo ver cómo era impresionante el fútbol femenino. Era impresionante, o sea, mi papá decía, esa es mi hija. ¿Y cuál es tu hija? Fue como un momento de fama para Deina. Esa es mi hija. Sí. Para todo el mundo. Y yo, ¿qué tomaba pasa? Tomaba foto al televisor y todo. Sí, no creas, mi abuela le tomaba foto al televisor. Era una cosa loquísima porque sí, la gente estaba. Creo que lo más bonito fue eso, la conexión con la gente. Que claro. Tuve uno, bueno, porque está allí y la el consecuencia. Feedback del público. Claro, y además a mí me tocó. A mí me dice María Alexandra Zarapona, Andreina, vas a ir, fue un torneo que costó llevar los talentos por un tema económico, ¿sabes? No es el fútbol profesional, pero bueno, tú estás cerca, anda y cubre. Y además te voy a dar a la selección, es decir, que a mí me tocaba hacer cancha siempre claro. Del lado de la selección. Y bueno, ya después yo estaba ya aferrada, que nadie dijera que quería cubrir ese lugar. Defendiendo tu rancho. Los productores echaban broma, no, por allí viene Humberto Turinese, una cosa así, nosotros que... No, pero era mentira, no, nos dejaron allí hasta el final y fue bueno, espectacular. Bonita experiencia. Claro. ¿Y tu recuerdo, Luis? Claro, yo he llorado en momentos de pasión futbolera, así que como que son momentos que uno los veía de forma utópica, ¿no? En cierto claro. Punto, en algún momento de la vida, cuando uno iniciaba la carrera a estudiar o cuando uno estaba montado en el avión viniendo a Argentina, en mi caso, y también, bueno, de todos, de hecho, porque todos estamos acá. Claro, sí, los nervios, y después es verte ahí, no sé, desde un partido de River Boca acá, cubriéndolo para la radio o demás, como que no caes en cuenta de recién tiempo después, ¿me entiendes? Como que, y salen las lágrimas de emoción, como que, wow, todo esto uno soñó en algún momento verlo, y lo veías por televisión, por Fox Sports, o no sé en qué canal, me acuerdo que lo pasaban en Venezuela, pero lo veías por televisión. O no sé, estar en un partido de la selección argentina, aquí justamente con Argentina contra Venezuela, acá cubriendo también para radio. O quizás en el Mundial de Rusia, me tocó varias veces estar en la grada, por ejemplo. Me acuerdo en el Senegal contra Colombia, ver a los senegaleses con la pasión, con los hinchas, los fanáticos, con todo el color. Hiciste varios amigos africanos. Tienes casa en Senegal, si llegas claro, a Senegal. Sí. Me acuerdo de eso y se me eriza la piel. Y me acuerdo que justamente estando en el estadio, no me acuerdo en cuál fue allá en Rusia, lloré cuando en la previa del partido vino todo el color con los hinchas emocionados, tocando los tambores. Y esas son cosas que con las que yo me quedo, más allá de entrevistas que haya podido hacer, no sé, un Amorebieta, por ejemplo, que claro, es un tipo claro. Que yo, cuando estaba en Venezuela, veía los partidos de la Liga Española, Athletic Club de Bilbao con Bielsa, y me encantaba Amorebieta, o sea, yo zurdo, central, esto, me encantaba Amorebieta, todo el fuego que le ponía a los partidos, y después entrevistarlo, tenerlo mano a mano, son como que cosas que quedan puntualmente. ¿Tuviste en la final del Mundial? No, ahí estuve en Francia directamente, porque mi pareja, mi novia en ese momento vivía en Francia. Pero buen lugar para estar. Y me fui con ella, me dijo, mira, vente para acá, vivirlo conmigo, labura desde acá, haz contenidos desde acá. Y bueno, obviamente me fui para allá. En y París, me ahí. Ese día lloré también cuando estábamos viendo el partido. Ay, pero qué aburrido, ir cuando... para Francia. No, pero que me he dado cuenta que Luis es llorón. No, y antes era más llorón, pero bueno. No, te endurecí con el tiempo. Mira, pero, yo estoy preparada para eso. Yo me imagino yo también en una Copa del Mundo y digo, nada, obviamente. Es que de hecho, mi recuerdo. La gente no lo va a entender, pero tengo dos recuerdos y son del mismo día. Mi primer viaje con DirecTV fue a Brasil, a cubrir la Copa del Mundo. Y mi primera asignación fue cubrir el primer partido de la vigente campeona, que era España, contra Holanda, en Fortaleza. Mi momento fue entrar por el pasillo, por las escaleras que llevaban al palco de prensa dentro del estadio Fontenova, que recuerdo que tiene una laguna enfrente demasiado bonita. Subo a la escalera, mientras estoy subiendo las escaleras empieza a sonar el himno de la FIFA. Suena el himno de la FIFA, yo veo saliendo los jugadores y empecé a llorar. Yo no lo podía creer, me puse a temblar. O sea,
Entonces me acusas a mí de llorón, tú también eras llorón. Para el chalequeo. Pero empecé a temblar, se me pararon los pelos, empecé a llorar, me llevaba una bandera de Venezuela, me la amarré en el cuello, España-Holanda. El gol de Van Persie que se tiró de cabeza. El 5-1 con los múltiples errores de Casillas. Y ese mismo momento se extendió en el postpartido, porque uno de mis ídolos deportivos es Iker Casillas. Desde chiquito admiro profundamente a Iker Casillas, como persona y como futbolista. Después de perder un 5-1, ningún equipo, mucho menos uno que viene a defender el título, va a querer exponer su testimonio en la zona mixta, claro, a la prensa. O sea, los jugadores son así. Cuando pierden no hablan, al menos en el fútbol, sobre todo. Habían 10 medios de España, 10 medios de México, 10 medios de Argentina, 10 medios de Brasil, y nadie de España quería hablar con nadie. Y yo me meto con mi micrófono ahí, con DirecTV Sports. ¡Iker Casillas! ¡Cuéntame un poquito de tal, tal! Y Casillas me paró solo a mí el micrófono. Paró 5 minutos a hablar conmigo. Como que si supiera, mirá, este... Y ese fue... Este me respeta mucho, me admira mucho, le voy a dar la nota a él. Ese fue mi primer gol en el Mundial. Este no me va a tirar duro. Tanto así que después el camarógrafo me dijo, Peter, vos, argentino él, ¿sabés lo que acabas de hacer? Acabas de meter al capitán de la campeona del mundo que no quería hablar con nadie y lo metiste vos. Y yo, mi primer gol en el Mundial. Y también me puse a llorar después de que caí en cuenta que estaba entrevistando uno de mis ídolos deportivos por una derrota durísima de la cual no iba a hablar nada y paró a hablar con uno, gracias a Dios, pues. Claro, y aparte que él tuvo una responsabilidad importante. Sí, en como varios a veces claro, sí. y el líder se suele hacerse cargo en cuanto a hablar con la prensa después de una derrota dura. Ese día, además... Tuve suerte, no fue mérito, tuve suerte. Bueno, no sé, pero corroboraste. Yo creo que fue Maracucho. ¡Iker! Pero corroboraste tú. Salado. ¡Casillas! Corroboraste que esa es tu creencia, ¿no? Es un buen tipo, este va a hablar conmigo. Claro. Y lo corroboró, sí. Sí, total. Porque eso también es lindo, ¿no? Bastante parco porque había perdido, pero bueno, habló la cámara que era lo importante. El objetivo periodístico se cumplió. Pero no iba a venir, mira. No iba a venir. ¿Dónde eres tú? ¿De Venezuela? Genial, y tal. Pero bueno, y creo que fue a Venezuela, de hecho. Ah, sí. En su momento. A una clínica. Fue a Venezuela con el Real Sport. Es verdad. El Brigio estuvo. Es verdad. 2010, por 2011. Fue una locura. Una revolución. Sí. Totalmente. No lo vi. En algún momento lo tengo que ver ahí. Bueno, me quedo tranquilo, no sé, digo que lloré, ¿eh? Con una emoción de... Yo no lloraba por una nota. La verdad que no lloraba por una nota, pero... No, pero... Yo a veces lloro viendo por televisión. A mí me vuelve loco el color, la hinchada, la gente gritando... En París, cuando fue la final contra Croacia de Francia, yo lloré. O sea, no, cuando la gente estaba celebrando, yo estaba ahí y yo que me acuerdo que yo quedé anonado, así como viendo todo. No puedo creer que yo esté acá celebrando con los franceses. Tu novia francesa. Claro. ¿Ah? Tu novia francesa, claro. Futbolera. Pero es que, por ejemplo, yo añoraba que Argentina ganara la Copa del Mundo. Nada más me imaginaba la Copa del Mundo ahí en el Obelisco. Una cosa así. Claro, Dios mío, por favor, yo quiero ver la Copa del Mundo. Por eso le hinchaba tanto a Argentina. Igual también, no le tenía mucha fe. Yo estuve presente en la final de Brasil 2014 en el estadio. Estaba viendo el partido. Pero durante el tiempo extra me tuve que ir a la zona mixta. Para los que no lo sepan, los que cubren la zona mixta, que agarran testimonio de los jugadores en el postpartido, tienen que irse antes del final para empezar a ocupar su zona dentro de la zona mixta y poder, bueno, establecer su zona de trabajo, digamos, sí, de alguna manera. Posible. Bueno, viví el gol de Mario Götze en el túnel de la zona mixta. En ese momento no sabía quién había ganado la Copa del Mundo. Hasta que me fui corriendo a la primera pantalla que vi y estaban todos los alemanes celebrando. Claro. Y ahí, bueno, Alemania campeón. Y bueno... Y los metió con su mejor cara. Ponele. Boludo. Llegamos a la hora, ¿verdad, señor operador? Estamos ya sobre el final de Panas y Vino Tinto. Sí, estamos sobregirados, creo. Estamos sobregirados, me parece. Nos quedan 4 minuticos. Estamos. ¿Alguna anécdota que queramos compartir, muchachos? Bueno, a mí me pasó, hablando de zona mixta y anécdotas chistosas, haber estado en el Hernando Siles de La Paz, en el último piso. ¿Pega la altura o no pega la altura? Yo nunca fui. Bajé corriendo. Nos pasó, yo andaba con un colega, Erasmo Hernández se llama él, no sé si lo conocen. Sí. Pero nos encontramos y subimos juntos y al final nos perdimos por allí. Bueno, no llegamos a la sala de prensa, sino que estábamos como en un palco, bueno, coleados ahí, vimos el partido. Al final estábamos muy lejos y corrimos locamente cuando terminó el partido. Y bueno, yo llegué a hacer mi entrevista y cuando me di cuenta, ¿y dónde está Erasmo? ¿Dónde está Erasmo? Estaba Erasmo en el piso y... poniéndole oxígeno y tal. No. Ahí viví ahí viví que sí pega la altura horriblemente. Nosotros en medio de la euforia de tener que bajar, además que ese partido lo veníamos ganando 1-0 y lo empatamos 1-1 y la verdad sabía derrota.
El error de Renny Vega. Fue error, no recuerdo si fue error de Renny Vega. Una salida de Renny Vega medio. Sí, pero estuvo súper feo. Que también hay Tomás, también influyó. Era un partido eran tres puntos que teníamos, y además en La Paz. Pero ese día comprobé que sí pega, porque al compañero le pegó. Igualmente cuando llegué me dio dolor de cabeza. No pudiste gambetear a la altura, como dijo en su momento Maradona, como técnico de Argentina. Yo sí le gambeteé porque no me desmayé, pero él no. Lo que pasa es que ya hacías crossfit a esa altura, entonces tienes la capacidad de estaba en buena condición física, entonces no pegó tan... Pero sí es así, están las cositas como unas botellitas así de oxígeno, no sé, en las paredes para que tú vengas. Por si acaso. Es así. Debe ser como exótico observar ese tipo de situaciones en un estadio. Cuando llegas al hotel, las personas te dicen, bueno, en su mesita de noche tiene la... Ellos le llaman mal de soroche, es como mal de páramo. Tienes las soroche pill, que son las pastillas, esas las magias, con eso se te quita, además te dan para que tomes el té de coca. Curioso. Muy curioso. Muy sí, porque, buena porque dicen, ¿tomaste coca? Muy buena anécdota. Sí, porque dicen que además eso es lo que... Y activa realmente el sistema nervioso. ¿Te sí, llamas? Bueno, dicen que eso es lo que te ayuda a que no te dé el dolor de cabeza. Tuve como dolor de cabeza 2 días y ya después tuve normal. Increíble. Muy buena anécdota. Sí, y La Paz chévere. Además que, bueno, pudo haber sido una victoria, pero lamentablemente... Sí, creo que fue ese juego, Renny y Tomás. Sabía derrota totalmente. De hecho, fue el punto de inflexión de la eliminatoria, porque estábamos ya encaminados a meternos en el primer mundial, de hecho. Sí, fue así. Lamentablemente después jugamos en Cachamay, creo, después de eso. ¿Contra? Inmediatamente. Uruguay, ese partido lo cubrí yo. Uruguay, que perdimos con el gol de Edison Cavani, que acabó de contar. Fui con Nelson Pérez, Andrés Lichtvel, hicimos esa cobertura de ese partido y ahí se murieron todas las chances. Sí, muy timorato el planteamiento de Farías para estar de local y buscando meter. Sí. 5 años después estoy criticando a Farías. Estamos dolidísimos. Bueno, pero es que hay algo real, esas eliminatorias eran las del... Era la nuestra. Era. Porque ya ahora sí le estaba adentro, entonces además, era un cupo esa ahí. Fue la última eliminatoria que yo pude cubrir. Sí, bueno, ya vendrán otras. Se viene Qatar 2022. Sí. Ojo sí. Al dato. Pero, este... Están ya en marzo, de 4 meses. Sí, la verdad. Pero estamos como dijo Max, ¿no? Como... Claro. Con el tema de la selección, pero bueno... Igual con todas. Pero bueno, buenas cosas se vendrán más adelante para la Vinotinto. Esto ha sido para el Vinotinto. A propósito, muchachos, feliz día a los tres. Los quiero mucho. Felicitaciones por todo lo que han hecho en sus carreras y que sigan los éxitos. Amén. Y que sigan los éxitos también para Panes y Vinotinto. Nos vemos la próxima semana. El asado, la torta. Vamos a hacer una celebración. Hay que meter cenita de Panes y Vinotinto. Dale. La hacemos el jueves próximo después del programa. Dale. Dale, listo, vámonos. Bueno. Dale. Es una cita. Dale. Es una cita. Bueno, hasta la próxima. Gracias por estar al otro lado. Chao. Chao.